compras aquí a Walmart. No venimos a comprar nada en particular, solamente que como hoy es día feriado, hoy tocó descansar, pues venimos aquí a hacer algunos pagos. Y pues yo voy a aprovechar para ver algunas cosas, que me gusta mucho comprar mugrero. Y pues voy a ver qué mugrero me encuentro por ahí para comprar. A ver si me encuentro algunas cajas. No se crean. Y aquí viene Axel. Saluda, Axel. Hola. Y Ernesto, que no quiere salir en la cámara. No lo vamos a grabar porque él es Grinch. No quiere salir. Grinch. Es Grinch. Y bueno, vamos a entrar aquí a Paseo Reforma a ver qué tal. Qué tan lleno está. A ver qué tanta gente viene. Generalmente los días que son así como que días de asueto, no son asuetos, son días feriados. Son días en que la gente aprovecha para venir aquí como que de compras, a relajarse y demás. Y yo ya traigo toda mi ansiedad de a millón porque ya quiero hacer mi comida trampa, pero esa es hasta en la noche. Esa toca hasta comer hasta en la noche, así es de que pues bueno, ya entrené. Ya comí, ya me tomé mi post-entreno y nada, ya nada más toca hacer unas compritas por aquí, a ver qué encontramos. Me despido ahorita, ya que salgamos de aquí les enseño cuáles fueron nuestras compras. Siempre viene uno con la esperanza aquí al súper a revisar las etiquetas nutricionales de este tipo de alimentos, esperando que cuadren en los macros de uno, pero realmente nada de esto cuadra, ni siquiera este que es sugar free, ni siquiera este puedes cuadrarlo en los macros. Este sí cuadra, pero ya lo tengo, así que what the fuck. Miren nada más. Ya Lala sacó el café con leche sin azúcar. Qué cosa tan más tremenda, vean nada más. Moca, café con leche clásico, vainilla, ándese, no manchen. Ando bien alejada yo del mundo real, viendo todo lo que no puedo cuadrar en mis macros. Pero bueno, aquí seguimos. Y aquí mi compra fitness del día de hoy, después de ver tantos dulces y tantos chocolates. Con esto salimos el día de hoy. Ya salimos de Walmart. Ahora nos dirigimos rumbo a HEB a hacer la compra de los víveres. Que queda escasamente unas cuantas cuadras de Walmart. Ya vamos camino para allá. Ahorita vamos a ver qué vamos a comprar. Como siempre y como cada semana hacemos las compras del súper y aprovechamos para hacer las compras del cheat meal. El plan es hacer ahorita chiles rellenos para el cheat meal, sopa de arroz, frijoles, vamos a ver cómo nos queda, a ver qué tal. Y si es que no cambiamos de opinión, a la mera hora quien quite, a lo mejor ya estando ahí cambiamos de opinión, pero bueno, ahorita seguimos documentando. Y ya venimos de camino a la feria, nosotros aquí le llamamos la feria, que es cada año consecutivamente vienen y se ponen diversos expositores aquí a la ciudad, traen artesanías, traen juegos, traen comida, traen de todo, ¿no? Y se pone muy padre, venimos a traer a los niños para que se diviertan, ahí viene atrás toda la familia, saluden a la cámara. ¿Qué onda? Vienen todos bien emocionados y contentos. Hola. Todos listos para ir a Expomex. Aquí se le llama Expomex. Expomex 2016. A ver, ¿dónde está Georgie? Saluda a la cámara, Georgie. Vas a salir en YouTube. Ahí te va a ver tu papi. Y pues ya, venimos aquí temprano para recogernos temprano, porque la verdad es de que mañana toca trabajar y aparte porque está peligroso andar en la calle tan tarde. Ahorita como quiera voy a estar grabando pedacitos de cómo está por ahí el ambiente en Expomex aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y hemos llegado a nuestro destino.
Expo Mex. Aquí la entrada triunfal de nuestra superferia en Nuevo Laredo. Ahorita les enseño cómo se ve todo el ambientazo por dentro. Como podrán ver, hay mucha gente. Pues es un atractivo interesante de cada año en nuestra ciudad. Y pues aquí venimos todos en familia, a disfrutar en familia. Vamos a ver. Y ya hemos entrado a la feria, a Expomex, aquí en Nuevo Laredo. Ya estamos aquí en los patios de nuestra feria, que cada año viene y se pone aquí. Ahí está el Expomex de Nuevo Laredo. Por allá está el área de los juegos. Thank you.
comenzamos la rueda bola, rueda la bola. Por allá anda mi hermana y Axel, este, y mi tía. Están por ahí en este juego. 100% divertido, ya no me olvidé más. ¡Vámonos! ¡Una más, una más, chavos! La rueda de la fortuna se llama. Bueno, ya estamos por acá en casita, ya pasó la feria, ya pasó todo. Nosotros no comimos nada ya porque nosotros veníamos a hacer cheat meal aquí en casita. Es un cheat meal de super calidad porque yo preparé chiles rellenos. Este es mi platillo de cheat meal. Son dos chiles rellenos. Le voy a tocar aquí. Es carne molida magra, guisadita con claritas de huevo, lampreadas, pero están lampreadas en aceite de coco. Esos son frijoles, pero son frijoles bajos en grasa. Y ese que ven ahí es arroz integral. Así es de que es un cheat meal, pero es un cheat meal de calidad. Así es de que esto es lo que nosotros nos vamos a comer el día de hoy como cheat meal. Ernesto trae lo mismo, el de él está ahorita en el micro. Y pues a disfrutar de una deliciosa comida trampa alta en carbohidratos y bien merecida. Hola, hola, buenos días. Para mí es día martes. Ya el día de ayer tocó entrenamiento pesado, entrenamiento de pierna, de pata, de glúteo y de, ya saben. Bueno, el día de hoy les quería enseñar mis comidas. Estas son cuatro comidas porque hoy me va a tocar andar todo el día en la calle, así es de que no quiero pues andar comprando comida de la calle, ¿no? Porque como quiera, independientemente que compres comida, pues no es igual que hacerla en casa. En casa queda como mucho más rica. Y bueno, no me entretengo más en esto. Este va a ser mi desayuno. Son panquecas de cacao. Este va a ser el desayuno, comida número uno. Esta va a ser mi comida número 2, que es carne molida magra con calabacitas, tiene chile poblano, tiene tomatito. Esta comida me la preparó mi Honey Bunny, me la preparó el día de ayer. Y esta que está por acá, que es puro revolvedero. A mí me gusta este revolvedero, me sabe, no tienen ni idea, tan rico. Este tiene tomate, calabacines o calabacitas, cebolla, le pusimos champiñones, por ahí se alcanzan a ver los champiñones, está todo salteado, está súper rico, lo preparé a la plancha con pan. Y este que está por acá es el pre-entreno. Me faltan las grasas buenas. ¿Por qué me faltan las grasas buenas? Bueno, porque Sony Fitness ayer se comió como 4 o 5 cucharadas de crema de cacahuate. Así es de que no grasas para mí, ni hoy ni mañana. Nada más en lo que más o menos recuperamos pues el equilibrio, el balance. Y pues bueno, esta me falta carbohidratos en esta. Ya le vamos a empezar a aumentar carbohidratos. Pero aquí, como toda buena mexican, me voy a comer unas 3 tortillitas de maíz. Así es de que, pues bueno, así. Acuérdense que esto es de disciplina, de constancia, de dedicación. Más que lo que vayas a entrenar al gimnasio, lo que tienes que entrenar es el hábito de preparar los alimentos, porque esto es clave. Esto es clave para que tú puedas lograr tus objetivos. Todo se logra en base a lo que nosotros comemos. Así que, pues, esto es el tip que yo te puedo dar. Ahí van algunas ideas. No te voy a decir los macros porque mis macros no son los mismos para ti que para mí. Pero bueno, así, esa es la idea principal, así es como debemos de salir. Me falta todavía el post-entreno, que espero volvérselos a enseñar más tarde. Y me falta también la última comida, que es la cena. Pero pues vendría siendo probablemente algo similar como este revolvedero tan rico que me queda. Y bueno, por aquí nos despedimos. Que tengas una bonita mañana de día martes. Para nosotros es día martes. Y pues arrancar a tope, a full, este día bonito. Y nada, nos vemos. Bye, bye.
Buenos días, hoy es día miércoles, cardio listo, cardio terminado, corrimos 41 minutos 49 segundos y dice aquí Golf Gym, recorrimos la distancia de 3.52 millas, es todo nada mal para un día miércoles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues nada, ya nada más despidiendo mi diario fitness del día de hoy, ya hoy es día jueves para mí. Y pues ya estoy a escasos minutos para entrar a la oficina. La verdad que tengo que estar haciendo los videodiarios muy cortitos porque pues realmente increíblemente se va el tiempo súper rápido, súper flash. Yo qué más quisiera que enseñarles un poquito más de lo que hacemos día a día. Pero bueno, trato de enseñarles en pequeñas secciones un poquito de lo que hacemos. Tanto en rutina de ejercicios, tanto en comidas y demás. Y realmente es muy repetitivo, ¿no? Por eso el tema de la comida como que trato de no meterlo mucho, porque sí, como que repito y repito y repito. Pero ahora que ya entramos a una fase en la que ya estamos comiendo más carbohidratos, es muy probable que pueda enseñarles un poquito más de mis comidas, que van a ser un poquito más variaditas y más flexibles en ese sentido, porque ya vamos a poder meter otro tipo de alimentos que generalmente en preparación no metemos. Realmente no sé si voy a competir este próximo año. La verdad de las cosas es de que ahorita me interesa enfocarme en otros proyectos, darle prioridad a cuestiones familiares, disfrutar la familia, disfrutar los amigos, pasarla bien. No es mi meta ser competidora fitness, porque yo no veo el fitness de esa manera. O sea, yo el hecho de que lo hice, hice lo de la competencia fue como que bueno, porque quería probarme a mí misma, ¿no? Cómo lograr ser la mejor versión de mí misma. Creo que lo conseguí, creo que llegué a mi mejor versión. Creo que el objetivo que yo tenía, el objetivo que yo me planteé, al menos para este año, fue hacer las más competencias que pudiera, lo logré. Llegué al físico que más deseaba. Ahorita estoy buscando un balance, estoy buscando verme de una manera en que a mí me guste. Actualmente me gusta cómo me veo, me gusta cómo me siento, me gusta cómo me siento tanto físicamente, tanto espiritualmente, y me siento bien. Entonces eso me hace sentirme bien. Así es de que pues ahorita momentáneamente es vivir un día a la vez. Yo te invito a que vivas un día a la vez y que busques el físico que a ti te gusta, el que más cómodo o cómoda te haga sentir. Realmente eso es lo que importa, que tú te sientas feliz contigo mismo, que te aceptes. Fíjense que voy a hacer un especial hablando un poquito acerca de una cuestión médica que traemos por ahí, que me gustaría compartirla con ustedes, pero es una cuestión que sucedió, ¿verdad? Por no poner un poquito de atención a mi alimentación, por cuestiones de trabajo y todo, no modifiqué mi dieta y eso me afectó. Pero bueno, ya estamos tomando cartas en el asunto. Realmente no es por cuestión de vanidad ni por cuestión de estética que yo estuviera haciendo una dieta con un déficit calórico, sino que realmente por cuestiones de trabajo, que estoy siempre bien atareada de trabajo, por la página de Facebook, por la cuestión de la edición de los videos en YouTube, mi trabajo, mi ritmo de vida es un ritmo de vida muy acelerado. Entonces cómodamente me quedé en una dieta y no me había dado cuenta que estaba en una dieta con déficit calórico. Ya lo modifiqué, gracias a Dios. Pero bueno, en otro video ya les voy a explicar más o menos a grandes rasgos qué onda, para que no se preocupen por mí, todo está muy bien. Y pues bueno, me tengo que despedir. Les mando un besote, un abrazote. Déjenme quitar los lentes para que me vean sin lentes, porque los lentes me restan personalidad, no se crean. Nos vemos en el próximo video diario. Espero disfruten las rutinas. Les voy a estar compartiendo rutinas lo más que pueda. Yo sé que eso les encanta. He recibido buenos comentarios referente a las rutinas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video diario. Déjenme sus comentarios en la parte de aquí de abajo. Si les gustó, denle like. Suscríbanse para que cada día seamos más y más. Y si quieren y tienen ideas sobre algún otro video que quieran que hagamos, no dejen por favor de poner los comentarios aquí abajo o en mis redes sociales, donde estoy en Facebook, en mi página de Facebook como Sony Fitness, o en Instagram también estoy como Sony Fitness. Les mando un besote. Bye.
Que Diosito me los bendiga y que tengan un muy bonito día. Bye bye. We'll be right back.